6, yo lo empujo. Vale. Overwatch 2 es un shooter multijugador por equipos donde cada jugador encarna un héroe con habilidades, características y roles diferenciados donde hay que cumplir objetivos que varían según el mapa, como escoltar un vehículo hasta cierta zona del escenario y controlar puntos de control. Todo ello ambientado en un colorido, diverso y optimista mundo de ciencia ficción creado por Blizzard Entertainment, que tiene lugar varias decenas de años en el futuro y que nos lleva a países a lo largo y ancho del planeta. Como veis, Overwatch 2 es Overwatch. Alguien que no haya jugado demasiado el primero puede percibir sus primeras partidas en el modo jugador contra jugador de esta secuela como exactamente lo mismo. Y lo cierto es que hasta cierto punto es así. La beta cerrada para PC que se activó el 26 de abril ni siquiera tiene un apartado como un nuevo juego en el iniciador Battle.net. Tiene sentido. Cuando Overwatch 2 se estrene en ordenadores y consolas, el modo jugador contra jugador será gratis para todos los que tuvieran el original. Los nuevos mapas, los nuevos héroes, los nuevos modos, los miles de cambios pequeños, medianos y grandes, todo llegará como una actualización del juego lanzado hace ya 6 años. La excepción será un modo historia cooperativo con misiones rejugables para el que habrá que pasar por caja. Estos días en los que hemos jugado intensamente esta versión preliminar nos ha dado la sensación de que el trabajo del equipo de Blizzard no ha sido el de crear una secuela en el sentido al que estamos acostumbrados. Si bien abundan las novedades, y eso aquí no está ni de lejos todo lo que habrá en el juego final, parece que el trabajo principal ha sido ponerse de nuevo delante de unos documentos de diseño y del Excel. Porque lo que nos hemos encontrado es un título que nos ha devuelto a los mejores momentos del juego original, a ese hero shooter tremendamente divertido, cuyos héroes y mapas están diseñados para promover la colaboración orgánica, con unos objetivos que propician situaciones tensas cuando quedan unos segundos en el temporizador y que tiene un equilibrio magistral entre accesibilidad y complejidad. El primer cambio de peso del que nos percatamos nada más comenzar a buscar partida es que se ha disminuido la cantidad de jugadores. De 6 contra 6 pasamos a un 5 contra 5 más clásico. Aunque siga habiendo una amplia variedad de modos, el modo de partida rápida establece los siguientes roles: 2 héroes de daño, 2 de apoyo y un solo tanque. Las consecuencias se perciben rápidamente. Las partidas son menos caóticas, la importancia de cada individuo es mayor y el rol del tanque es fundamental. Un buen jugador en esa posición puede llevar a la victoria, de igual modo que un mal tanque provocará que veamos demasiado pronto el mensaje de derrota. La disminución de jugadores provoca también que las partidas sean más dinámicas, pero el dinamismo también lo aporta una multitud de cambios en los héroes. Siguen estando los 32 conocidos, pero en esta beta ya hay una decena de habilidades distintas que se comparten de manera diferente y que hasta cambian de rol. Lo que tiene en común la mayoría de estos rewards de personajes es la eliminación de habilidades de aturdimiento, disminuyendo por tanto estas situaciones tan frustrantes en las que quedamos incapacitados una vez tras otra. Con Overwatch 2, por supuesto, además de cambios, se añaden nuevos héroes, y la primera a la que hemos podido echar el guante es a la canadiense Sojourn. Se trata de un personaje perfecto para aquellos más experimentados en los juegos de disparos tradicionales, pues es una heroína capaz de hacer muchísimo daño si se tiene puntería, pero también de esquivar y moverse con soltura y verticalidad por los mapas si el jugador está bien dotado de reflejos y agilidad con el teclado. Todos los mapas procedentes de Overwatch, incluidos en la beta de la secuela, tienen cambios. No hablamos solo de los evidentes cambios de iluminación, sino de pequeñas estrecheces, ampliaciones, muros y otras modificaciones que fácilmente pasan desapercibidas, pero que adaptan los escenarios tanto los cambios en los héroes como la disminución de la cantidad de ellos en una misma partida. También hemos probado 4 mapas inéditos, tan bien diseñados como siempre y tan cargados de detalles y contexto argumental como nos tienen acostumbrados. Estos mapas son Midtown, Circuit Royal, New Queen Street y Colosseo. En estos dos últimos es donde se juega al nuevo modo Avance. Ambos escenarios son simétricos entre los dos equipos. Hay un robot que solo avanza hacia el lado contrario si solo hay miembros de uno de los equipos cerca. El robot anda rápidamente hasta que se topa con un muro que debe ir acercando a la base opuesta. Gana el equipo que logre llevar primero ese muro a la base contraria o el que más cerca se quede de lograrlo cuando se acaba el tiempo. Sobre el papel, no parece una revolución respecto al modo escolta, pero lo cierto es que las partidas son muchísimo más dinámicas, con el dominio de un equipo frente al otro cambiando constantemente, algo que se logra, en parte, gracias al diseño de los mapas. Los escenarios están repletos de recovecos desde los que emboscar y frenar a la criatura mecánica, por lo que la acción es constante. Además, este modo juego está tan pulido para Blizzard que lo va a incluir en esta temporada de la Overwatch League, la competición de esports más importante del hero shooter de Blizzard. En esta beta también pudimos probar otras dos novedades que requieren un poco más de pulido. La más importante es el nuevo sistema de avisos al resto del equipo, claramente heredado de Apex Legends. Con una pulsación rápida de la rueda del ratón, indicamos a los compañeros dónde hemos visto un enemigo, mostrándose en la interfaz su última posición. Si dejamos pulsada esta rueda, podemos indicar a nuestros compañeros que vamos hacia algún punto, que se reagrupen y otros mensajes que ayudan a no tener que usar el chat de voz o de texto. Por supuesto, agradecemos la inclusión de este sistema, pero de momento es menos preciso de lo que nos gustaría. Por otro lado, está el sistema de tickets para buscar partidas. Quizás se deba que en la beta cerrada había pocos jugadores todavía o que el sistema de emparejamiento está poco pulido, pero para buscar partida jugando como tanque o como daño hemos tenido que esperar a veces hasta 10 minutos, una barbaridad teniendo en cuenta que muchas partidas durarán menos que eso.
Esos tickets de los que hablamos se consiguen al buscar partidas cogiendo la opción de rol aleatorio, y al utilizarlos, se nos da prioridad al buscar en el rol que prefiramos. Si bien su añadido es positivo, es más bien una tirita sobre una herida más grave. Un sistema de matchmaking que necesita ser mucho más ágil. Aún nos queda muchísimo por jugar de Overwatch 2 para llegar a conclusiones. No solo hay más mapas en camino, más héroes, más reworks de los existentes y muchísimos otros cambios, sino que la novedad principal del juego, esa campaña cooperativa que llegará aparte, no se ha podido probar desde la BlizzCon 2019 en la que se anunció el juego. Y no sabemos cuándo podremos hacerlo, porque el título anunciado para PC, Switch, PlayStation 4 y Xbox One ni siquiera tiene fecha de lanzamiento, pero lo que hemos visto del jugador contra jugador, con todos esos ajustes y cambios grandes y pequeños, nos han servido sobre todo para recordar por qué Overwatch es un juego fantástico que, por distintos motivos, fue perdiendo fuelle. No sabemos si los cambios de la secuela serán suficientes para atraer a nuevos jugadores en un género que ahora está cargado de competidores de mucho peso, pero sí tenemos seguro que cuando los fans del original lo puedan probar, lo recibirán con los brazos abiertos. Pero, ¿durante cuánto tiempo? Esto es todo, amigos de Vandal. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido. Chao, chao, amigos.